Hello, Salvador. How are you, Salvador? Oh, very fine, teacher. How are you? Excellent, excellent. Okay. And the old people. It's the last day. The other people, hey, they disappear, Salvador. No, hombre, agarraron avión. Yeah. Bueno, esperemos a ver qué tal. Sí, hombre. Estaba viendo ahí que dice que el curso finaliza el 5. ¿Para finalizar el examen, me imagino? O... No, no, el curso finaliza hoy. Lo demás es administrativo. Para mandar notas, reportarlo a INSAFORP, INSAFORP verificar. Por eso es que el curso, el sistema queda abierto hasta el 5, pero ustedes finalizan hoy, ya todo se les cierra hoy. Ah, ok, perfecto. Sí. Siempre vamos a tener acceso a los módulos para repasar, por ejemplo. Hasta el 5. Ah, ok. Se supone que hasta el 5 y ya después del 5 ya todo cierra y ya INSAFORP ya cierra el año y todo eso. Qué gala. Así quisiera yo. Sí. Ah, bueno, ni modo. Paciencia. Sí, INSAFORP, ahí va. Excelente. En Salvador, what did you do today? I'm very tired and lost. Lost. Because visit to one part the Canton El Zapote. And very, well, no, so dangerous. But, with Felipe. Salvador. Hola. With Felipe to Canton El Zapote. Canton El Zapote. But with Felipe, with Felipe. No. No, 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 no. No. Okay. Along. Ah, okay. Ahí solo... Dios con nosotros. Yo me acordé que Felipe, ¿sí?, dijo que iba a ir allí, creo, al Zapote, ¿o no? Ah, pero no sé si vive. No le entendí yo si tenía algún familiar o algo así. Ah, yo entendí que iba a ir, que ahí le tocaba la ruta hoy. Ah, de veras. Ajá. No, no, no. No. Bueno, okay. No recuerdo. O a menos que sea... la parte de abajo, pero ahí sí desconozco. Hasta allá abajo no llego. Ah, ok. Sí, no, 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 muy complicado. Aparte de que las calles no están en buen estado después del invierno. Ah, ajá. Entonces se maltrata el vehículo. Uh-huh. Mi vehículo anterior sí entraba por todos lados, pero el que tengo ahora... Es más de ciudad, pues. Así que ni modo. Okay. And in Zapote, everything okay? So. So. Not too good. So. The voice is very complicated for songs. ¿Cómo explicar
digamos que hay diferentes administraciones en ciertas partes. Entonces, dependiendo del gerente, por no decir otra palabra, ¿verdad? De la zona se pone complicado. Okay. Hay algunos que son muy tranquilos, otros pues, ni modo. Pues sí. Pero eso es siempre o solo es por casualidad este mes de diciembre cuando andan buscando más. No es, digamos que casi siempre, solo que ahorita la situación se complica porque piden el aguinaldo. ¿Verdad? O sea, aparte de lo que ya se entrega. No, pues si son trabajadores, pues. Si son trabajadores también, o sea, aunque sea proporcional, se le tiene que dar. Sí, o sea, bueno, es que es una situación tan complicada. Ya no hablamos de una simple pandilla, ¿no? Que es crimen organizado. Entonces, hay directrices bien, bien, bien complicadas, pues que vienen de mucho más arriba. Entonces, a nosotros nos dicen, bueno, si se pone complicado, sálganse. La situación es que si no vendemos, no ganamos, ¿verdad? Obviamente. Pero cierran la zona y pues que Dios los bendiga con la venta. La cuota no la bajan ni nada de eso. Eso te iba a preguntar, porque ¿ustedes están limitados a las zonas o simplemente es, sí, a donde vayas a llegar a vender, ahí te toca y o puedes ir a otra zona a vender o cómo las cosas ahora? No, son rutas ya definidas, ¿verdad? Pero dentro de la mayoría de rutas del país, ¿verdad? Siempre hay una zona donde es más complicado, ¿no? Por la administración del lugar, como digo, o sea, uno trata, pues, de pasar desapercibido todo eso, sin embargo, como, pues, ellos lo que exigen es dinero, pues, sí. Para sus fechorías, pues, o para mantenerlos, para como lo que quieran decirlo. Entonces, al final, eso es lo que manda, pues. Si uno cae bien o mal, eso es irrelevante a la hora de una situación. Pues sí, complicado. Pues sí, porque cae bien o cae mal, pero para ellos, o sea, no sos parte de la familia, negocio es negocio. Sí, business to business. Business is business, exactly. Business is business. Business entonces. Y así es la constancia también, porque, o sea, somos buenos, te caes bien, pero el precio de venta es el precio de venta. Es correcto. So. Es correcto. Ahí no, ahí está el descuento. Ya después de tantos años, pues, no digamos que uno se acostumbra. Sin embargo, pues no deja de sorprender porque cada vez hay cosas nuevas o situaciones nuevas, pues. Mire, y este nuevo alumno que tenemos hoy, el último día, ¿quién es? A ver. Yulay Valle. O don René. No, Yulay no es nuevo, pero este que dice José René, que. René Córdoba. Sí, ustedes lo conocen, trabajan con usted. Es que andaba en el MAI. Ok. ¿Se animó a conectarse? Pues sí, que sea que quede grabado ese último día, va, José. Ese como grabado, que el compañero. El que se suele en la foto siempre, graduación. Sí, sí. Solo para la graduación me llegaron. Solo para la foto que me he conectado.
Que no digas que ya no volviste. Ajá. Acabar. El compañero de bachillerato, hey, ahí me apuntan en el trabajo, ahí me pongan en el proyecto. Cabal, la exacto. Típica. No. Ajá, ajá. Yo les cobraba. El colega les cobraba, sí, vaya, vaya. ¿Cuánto tenés? Tanto, no. Vaya. Negociemos. José, José, ¿cómo estamos, José? No, antes de continuar, no sé si tenés alguna consulta, duda del examen, de la plataforma, en un ejercicio. Sí, las dudas, ahí he estado pues, comunicándome con Julio Valle para que me ayude ahí con algunos ejercicios. Qué bárbaro, aparte de mecánico y carpintero, también de profesor. Julio, pues, sí. Otra profesión me llegó. Excelente, Julio, excelente. Y José, ¿lograste resolver todas tus dudas o todavía te quedó alguna o algún ejercicio que decir, no, fíjate que no me salió bien o no me sale? Ahorita he llegado hasta el examen, el primer examen, me falta la otra parte. Ah, pero hoy cierra la plataforma. Sí, hoy cierra, hoy tengo que quedarme haciendo todo lo demás. Ajá, eso te iba a decir, para que sepa que hoy cierra. Ahí dice que el 5 de diciembre, pero el 5 de diciembre hasta ese momento tenés acceso a ver la plataforma, pero tus notas cierran este día, porque ya lo demás solo es administrativo para INSAFOR verificar sí. Las notas y todo eso. Sí, a ver, espero llegar al 100. Ok. No hay, con que llegues al 80, ya lograste. Ok. No, vale. Sí. Ya último día, ni modo, ¿qué se va a hacer, verdad? Con esa ruta, esa nueva app, eso has visto, o sea, parte del trabajo, así no trabajamos, sí. No comemos. Lamentablemente. Es que ahorita nomás. Ahorita con este. Hemos andado bien, bien estresados. Así me cuentan que un poco difícil, ¿no? Falta de diciembre, pajarito. Mira, qué bonito sí. Viene esa cuota. Ok. Entonces, José, en este momento no tenés ninguna duda o no quieres que te explique ningún ejercicio. Abrir la plataforma, René, y si tenés alguna duda, igual aquí. Sí, no, sí en serio, nosotros, Salvador y Julio, finished. Ajá, finished, vale. Ya. So. All right, Julio. Ajá. Ajá, Julio. Mientras José revise, nosotros seguimos. Cualquier cosa, José, no te preocupes, solo ahí pregunta, tranquilo. Hey, Julio, how was your day? What did you do today? This day it's it was good day. I could I could work in the Bosques del Río City. Ah, okay. In Bosques del Río is good city or dangerous city? Dangerous. Dangerous. Okay. Dangerous. It's very dangerous. Okay. I see
44 persons. So many store. Many stores, 44, yes. A lot of stores or no? In the rest, people, I use my cell phone. I use my cell phone. Is more easy. Yes. Only you call. What do you need? Coca-Cola. You need Fanta. You need. Cola. Need agua cristal. Water cristal. And juice. Exactly. A person's difference. They use the platform. It's my job. It's big job. Only. And Julio, is necessary visit the stores, or no? Is necessary visit the stores? It's necessary. Evaluation. Route is this depends my money. Okay. Yes. Because it's necessary, the visit. Okay. Okay. It's not only call, not only telephone. No. It's necessary. Visit. And with the app, the B, no, it's not necessary visit. It's not necessary. Because the person more old is muy difficult. Hello. Okay. Yes, Julio. Okay. Let me make sure. Julio, if the order in the app, you receive money or no money?
you receive the money or no? No. I never receive money. And then never money. Okay. And then why? Maybe I'm confused. Let me make sure it's clear. Si el cliente pide por el medio de app, no reciben la comisión. ¿Cómo no? Sí recibimos. Solo que hoy, eso es lo que se va a estar evaluando. Y como de México le están hablando los clientes, preguntándoles si estamos llegando. Pues, sí. Desde México. De México. Es que en México está el call center. Ok, tal vez ahí es donde me perdí yo un poquito. Ok. Visitas la tienda, hacen el pedido, ahí sí recibís la comisión. No, es que al final tenemos una cuota prácticamente por cada cliente. No por zona. Hay una meta para el mes. Lo importante es que si el cliente ingresa su pedido a través de la plataforma o lo ingreso yo, prácticamente es lo mismo. Importante. Okay. Nosotros recibimos comisión si llegamos a la meta del mes. Ya. ¿Ah? Okay. Si no, por gusto. Ajá, ya te entendí. Sí, yo te preguntaba porque yo digo, bueno, si recibí comisión cuando visitas la tienda, o recibir y no cuando hacer la app, mejor para qué usar la app, ¿verdad? Pero, ok. Siempre bueno. Y según lo que quiere la empresa es que solo por el uso de la app es que le van a pagar el salario. Ya no es tanto por venta. Sí, si lo dividen en porcentajes, tiene mayor porcentaje en peso económico el uso de las diferentes ítems que tiene la aplicación. Correcto. ¿Cómo así, Salvador? Por ejemplo, no solo miden que sea venta, hay una parte que se llama pedido fácil. Uh-huh. Que se use. Hay otra parte que es que se usa. Está la otra parte que el cliente se inscriba en puntos. Eso solo se hace una vez, gracias a Dios. Y está la otra parte que es el... tiene que haber un 65% en base a la facturación. Por ejemplo, si su compra fueron $100, uh-huh, por lo menos el $65 tuvo que haberlo hecho por la aplicación, para que nosotros veamos el dinero, pues, así sencillo, ni más. Que veamos comisión. Que veamos comisión, correcto. Okay. Así es. Siempre hay comisión por venta, solo que es más difícil porque lamentablemente, pues, nosotros creo que todos cumplimos con las metas conforme a nuestros pedidos, pero no hay producto. Es el detalle. Y entonces la gente ya después ni lo pide porque se molestan. Y ya, ¿para qué? Se va al depósito, ya personaliza. Usted no me manda, usted no hace bien las cosas. Entonces ya no es la constancia, sino que es usted. O sea, uno pues ya es personalizado, pues la culpa. Desde que usted ha venido, nunca me mandan nada. Cabal. Okay, now I understand. Okay. José, regresando a tu tema, José, ¿encontraste la duda en la plataforma o estás bien o necesitas ayuda o algo, José? Pues ahorita aquí estoy contestando algunas, estoy revisando el examen último. Okay. Cualquier cosa, aquí nos avisas. Estoy contestando para ir avanzando. Ya voy a un 50%. Ok. Bárbaro. No sé si Julio te explicó
que en la parte de listening del examen no es escribir el número, es describirlo en letras. Porque si pones el número, creo que en ese era el último examen, si lo pones el número, el orden, no te lo recibe bien. Tienes que ponerlo, pero escrito en letras. Escrito en letras. ¿Verdad que? Sí, es en el último parte de listening. Listening, the description in the picture. Correct. En esa era, exacto. Que no vais a poner el número uno en número, sino que número uno, por ejemplo, one, pero en letras. Ah. Escrito. Escrito, one. En inglés. El número, exacto, en inglés. El número dos, por ejemplo, no vas a poner two, sino que vas a poner en letras two. Two. De acuerdo al orden de la descripción. Entonces, vos vas a ver la imagen y vas a decir, ok, esta imagen es la descripción número uno, o esta imagen es la descripción número tres, y ahí es donde vas a escribir el número. Pero cualquier cosa, nos avisas y aquí te lo proyectamos y te enseñamos si tenés alguna duda. Ok. Sí. Ok, good. Ya está en la quinta, ¿cómo se llama? En la 5.1. René. Como he ido, ya te digo, 5.1. Eso no lo he contestado. 5.1, ahorita vamos a ver, espérate, que habéis contestado la 5.1. Si no, tranquilo, René, vos llevas tu ritmo y cualquier cosa, solo nos preguntas cuando llegues a una parte que sentí que no la entendiste o no te sale, ¿ok? 9. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, avanza tranquilo mejor y así no te sofoqué. Ay. No me pensé que estábamos poniendo una pistola. No, si pistola te vamos a poner, pero vos dale. Y como los bichos que te piden una colaboración voluntaria de $5. Hey, no sé si ustedes estaban o todavía está en la zona. Antes había en Bosque de Prusia, Soyapango, que en esa zona los mismos administradores vendían la agua bajo otro nombre y vendían seguridad bajo otro nombre legal. Vendían todo bajo nombres legales y le obligaba a la gente a comprar esos productos. Sí. Eso sí, yo viví. ¿Todavía así sigue? Está. Sí. Todavía. Hay colonias que tienen eso. Jardines del Boulevard es una también. Okay. También Horizontes. Sí, incluso el panadero solo de una panadería podía vender. Bueno. No, rico el pan, rico por eso, la verdad, que la administración sabe cómo venderlo. A colaborar con el negocio. Ajá. Sí, eso se da todavía. Wow. Claro que se da. Qué mala onda, porque uno pensaría que ya no es un secreto, pues es información abierta, no como que aquí, sino que vaya así, conocimiento general. Que la misma gente lo dice. Uh-huh. Todo el mundo sabe de cuáles son los negocios. Sí. Sí. Como los de Uber. Hay sectores que solo bichos andan los de Uber. Ajá. Es bien peligroso confiar en todos, ¿verdad? Exacto. Mototaxis en ciertos lugares. Bueno, casi que en todos los lugares. Es que es bastante, bueno, el negocio es familiar. Ya. Yeah. El papá, la tía, el abuelo, el sobrino tienen su negocio de esto y ya es parte
ve. Sí. Igual pasa en las ferias. Mi mamá ya tiene el puesto, mi tía ya tiene el puesto, mi hermana ya tiene el puesto. Bueno, mi dama ya tiene el puesto, mi esposa ya tiene, y así. Sí, fue. Es bien complicado. Sí, sí, bastante sí. Bastante complicado. Okay. Pero sí, y hay bastantes colonias donde mucha gente no se da cuenta. Bueno, la gente de afuera, pues. Ajá. Y se ven cerradas y todo, pero están cerradas para mantenerlos en seguridad, no porque. Porque dan. Se cierre para alejarlos. Porque para mantenerlos. No. Ajá, no, es al contrario, para que ellos estén seguros, no la gente. Ya. Ya, ya. Es terrible. Ah. Okay, Salvador, Julio, what are you going to do in December? Ahora el futuro, what are you going to do in December? I'm going 31 December a Honduras. Honduras. Nice. Mm-hmm. Okay. Uh-huh. I have a family, I visit my family. Tegucigalpa. No, Tegucigalpa, muy lejos. very far. Very far. Go on. El Poi. Oh, okay. In the border. Mm-hmm. In the border. Correct. It's like El Salvador and Honduras. Yes, I. The people in Honduras have a good opinion for Salvador, for the president, enviaron vacunas. Ah, it's true. ¿Cómo se dicen enviaron? Send vaccines. Send vaccine, different countries. The people is very happy because the president of Honduras no se preocupaba por eso. Didn't worry. Didn't worry, okay. For the people, the countries. In Salvador, where is your family in Honduras? I have family in Nuevo Cotepeque, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Gracias a Dios, is frontier in Nicaragua. Oh, okay. Very far. Sí, yes. Mm-hmm. It's very, very, Honduras is very beautiful. They have national park, very beautiful. Bueno, eso es de la bahía. También. Okay. Hay bastantes lugares bonitos ahí. Hay vegetación todavía, hay bosque. Bastante bonito. Sin embargo, pues, ya no es como antes. Hay bastante delincuencia. Ya. Y narcos. Yes, I think more narcos in Honduras than in El Salvador.
En Guatemala, o en Narcos de El Salvador. En Guatemala, en Honduras y Nicaragua, Monarch. Yes. Uh-huh. El Salvador is ¿cómo se dice puente? Se me ha olvidado. Bridge. 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 Okay. Bridge. Uh-huh. Okay. Sí, bridge for the drogas. En Salvador, how many days in Honduras? How many days do you go to Honduras? But este 2 days for the 2 days only. Very fast. Yes, yes. No, no. No hay más tiempo. Ah, okay, okay. Return to Joe and to the January. Ah, yes, yes, yes. Very fast, January 2nd, return to work. Correct. Okay. And Julio, what are you going to do in December? I going to in 42 in 2025 December 25 my family and me we're going to tours for Cerro Verde then Julio Cerro Verde and then El Cuco Beach. Ah, okay. Only in the night we going eat pupusas in Olocuilta. El Cuco Beach is not in San Miguel. It is in San Miguel. And Julio, in one day you go to Cerro Verde, Cuco Beach, and then Olocuilta. No, 2 days. Ah, okay, okay. It's my vacation. Okay. I think, wow, in one day, Cerro Verde, Cuco Beach, Olocuilta, San Salvador. Stress. Yeah, yes, the stress. Yes. Mm-hmm. No. It's today. Do you sleep in El Cuco Beach or in Cerro Verde? Cuco Beach. We sleep. Okay. That's nice. Yes, it's nice. 2 days. Good, good. Okay. It's a beautiful scenery. I imagine for El Cerro Verde, nice. The view and Cuco Beach is nice. Nice. Los dos lugares. The two places. Two places. Excuse me. Two places.
is beautiful, are beautiful. Yes. Is normal you go to Cuco Beach and to Cerro Verde? No, no entendí la pregunta. Okay, is normal. If, for example, every year el Cuco Beach, every year el Cerro Verde, repeat. It's normally. Okay. It's tradition. Visit all beach and different times. Okay. And Salvador, for you, is normal to visit Honduras? Yes, it's normal. I like visit my family. I'm very the meals is very, very, very good. ¿Qué puedo decir? Platicamos con la familia, nos ponemos al tanto ahí. Ah, ese ya te lo voy a poner. Sí, dice catch up. Oh. Nos ponemos catch al up. Tanto. Okay. Nos ponemos al tanto es catch up. We catch up. Uh-huh. Yes. Y porque, bueno. One upon some month, we have este reunión for the family via Zoom. Nice. No es equal in person. Yeah, no, it's not the same. The Zoom is not, it's yeah. Difficult. It's difficult because Salvador speaks, I quiet. I speak, Julio quiet. It's not the same. Yeah. Mm-hmm. It's more difficult. Yeah. Mm-hmm. It's more difficult. But mm-hmm, together. Yeah. No es lo mismo compartir un par de cerveza. No. Y no solo eso, sí. Sino que la hora de hablar, ¿verdad? Porque interrumpe uno, en Zoom tiene que hablar uno y el otro callado. Y después el otro habla y el otro callado. Y en cambio, en la vida real, ¡ay! En tres pláticas andas a la vez. Cabal. Sí, pero por lo menos no tratamos de conectar, no siempre la mayoría, pero por lo menos una parte. Excellent. It's a big family, Salvador. Yes, it's a big family. I have family in Honduras, in Guatemala, in Costa Rica, in Ecuador, in Mexico, in United States. En España, Bélgica. In many countries. In many countries. Big family. Yes, very, very big. It's good. You see the many people in different countries. Yes. En Salvador, do you Salvador, do you visit the family in Mexico, in Costa Rica, or in other? Do you visit or no?
No, I'm visiting only Honduras, Costa Rica, Guatemala. Okay. Because no queda tiempo. Ya. Ya, más que si ya no. de 2 días es too difficult. Sí. Sí. Uh-huh. Así que ni modo. Yeah. Mm-hmm. And Julio, do you have family in other countries? Yes, in Mexico. Okay. I have a family in Los Angeles, New York, and San Francisco. In El Salvador, I have two brother only. Oh, okay. And do you visit the family in the other countries or no? No. I not visit. No, in Mexico, no. No. Okay. Yes. I think Mexico, I imagine Mexico is nice. Because no tenemos esa confianza. Okay. Con la familia que tengo ahí. Voy a llegarle y vas a ver cómo llegar de confianza. Hay que agarrarle. Pues sí, si no le tocan la puerta de sorpresa, nunca vas a tener confianza. Pues sí. Voy a llegar como una TikToker. Buenas. Yes, exactly. No, cuesta. Sí, hay familia que se pierde siempre en todos. Sí, porque no le gusta uno que los visite. Que no le gusta que uno los visite. Sí, tengo una tía en Estados Unidos. Una hermana de mi papá me dice: mira, debías de venir. Me dice: aquí te vas a salir barato, arrendar una habitación. Me dice: o te vas a un hotel. Me dice. Puta. No. Y dice que vive en una casa que es como que hotel. Tiene como 10 cuartos vacíos, siempre nunca hay nadie ahí, pero nunca me ha dicho: mira, si vení por lo menos para que vengas a dormir, te lo puedo dar, papá. Uh-huh. Me dice: debería de venir, pero te puedes alojar en un hotel. Me dice. Uh-huh. Así de fácil, por eso es que ni voy, pues pa. No. Así no me parece. Sí. Solo en el hotel se te va todo el pisto. Pero también me va a ir todo el salario. Sí. Del año. Sí. Sí. Dependiendo del hotel y el del estado también. Y del estado donde así llega. Te vas. Sí, pues. Sí, porque por ejemplo, si te vas a Nueva York, Dios te libre. No, ahí es cruel el gasto. Sí. Entonces, sí. mejor aquí estoy tranquilo. Así es. Pero fíjate que yo siento más que todo que eso se convierte en algo americano. Ese estilo de que, venite, pero vete a un hotel, vete a otro lugar. Eso yo siento que ese es un estilo de vida americana, porque la mayoría de latinos, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, ¡hey, venite! Aquí, allá arreglamos en el piso, en el sofá, o sea, allá. ¿En qué lugar dormiste? Ajá. O sea, lo que necesitas es un lugar donde dormiste, ahí vemos cuando estés. Pero en los Estados Unidos, no quiero que me incomoden. Es que tenés 5 cuartos, sí, pero son mis cuartos, es mi espacio. Ah, y, correcto. Ajá. Siente como invadido. Sí. Eso. Yo sí veo a mi familia, porque ellos. Así son todos. Allá, a mi tía,
Bueno, mi tía se llevó a la otra hermana. Después de la primera semana, lo primero que hizo fue eso. Mirá, le dijo, ¿y que no pensás trabajar? Aquí se paga, le... Aquí se paga, le dice todo. Y entonces, ah, le dice, pero que no, no sé de trabajar. Ay, no sé qué más hacer, anda a buscarle, dijo, trabajar. Así que la sacó de la casa. Wow. Wow. Y siendo únicas hermanas, no, no tienen más familia. Y les valió. Fíjate que eso le pasó a un primo mío, fíjate, llegó donde un familiar. Igual, o sea, lo mismo le dijeron, vaya, 2 meses te podemos ayudar, de ahí tenés que buscar por tu cuenta. Sí, sí, es bien, bien yuca, pues, o sea. Sí, porque la gente, no, ¿cómo dice? Eso de la familia. ¿Cómo voy para mi casa? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? La migra. ¿Cómo? Cabal, me voy a un hospedaje de $3 la noche. Nada. Sí. Está cabrón. No, y de Rivieta nadie nos comentaba, ya es lo peor, pues como hay gente, como dicen allá, durmiendo bajo los puentes, pero son gente legales. Agarran un inmigrante durmiendo bajo el puente, seguro que viene de regreso. Sí. ¿Verdad? Entonces no, no le garantiza que por tanto de como indigente va a permanecer allá. Eso no hay garantía. No, no hay garantía. Sí, no, pero es correcto. Pero fíjate que, no sé, esa mentalidad de que aquí todo se paga, y no en El Salvador lo mismo, pues. Todo. O sea, ¿dónde has visto que te regalan algo, no? O sea. Y lo único que allá la gente, allá lo que no tiene es caridad, como acá. Uh-huh. Porque la gente, uno aquí dice, no, este pobrecito tiene hambre, le voy a dar algo. Allá que o se lo gana o se aguanta hambre. Uh-huh. Es el detalle. Sí, solo que, ajá, en ese aspecto de la persona a las personas. Aquí persona a persona se da, pero allá es más a los centros, a la iglesia. A eso la gente dona a instituciones. A no instituciones que están enfocadas a la ayuda. Es cierto. Ajá. A otras personas, al necesitado supuestamente. Sí. Mire quién vino, mire quién va entrando a la clase. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Y quién es Isidro? Ah, ¿ustedes lo conocen? ¿Lo han visto? Sí. Yo creo que por entrar a otro Zoom se conectó por error. Porque no habla. ¿Qué onda, Isidro? No, me quedé. I'm sorry to be late, my friend. But I have something to tell you. I'm happy to be with you today, right now. Ay, Isidro. Todo es el buen samaritano que llega solo a pagar la cuenta. Ya cuando nos vamos. Oh, my God. 9 to 8. Okay. Thank you for Para serle franco, yo estuve intentando meterme, pero al final no pude. Lo siento. Mejor me eché a dormir. Hasta que vinieron mis hijos. No. Just want to say goodbye. Pero Isidro, fíjate, mira quién más se conectó hoy en la clase. Mira quién más se conectó. Ricos. No, Michelle. Just to say goodbye. Igual que vos, to say goodbye. Yes, my friend. So, see you tomorro. Le digo al teacher que me conecto para la foto. Sí. Solo para que le tome la foto para el certificado. Y... bueno, let's continue, my friend. Just 8 to 8. Yes, yes. We are talking about the vacation in December. What are you all going to do? Where are you going? Right. Salvador is going to go to Honduras. Really? Yes. My God. To Honduras. Julio is going to go to El Cuco and Cerro Verde. Mm-hmm. On Cerro Verde. Oh, my God. Yes. I like. I like it. Yeah, me, we, with my family, are going to
Cerro Verde o Volcano of El Salvador. Also Cerro Verde. For the weather, because it is very cold. Yes. It's very nice in December. Cerro Verde, San Salvador Volcano. The weather is nice and the people look happy. I don't know why. Maybe because of the aguinaldo. Ah, yes, the Christmas bonus, the Christmas bonus. Yes. Mm-hmm. The money fixes many problems, my friend. Many problems, many problems. Mm-hmm. Yeah. ¿Y mañana irán a ver clases, teacher? No, yo no. Hoy es el último, Isidro. Hoy es el último. ¿En serio? Sí, no, y hoy ya terminó, ya cerró todo. Ajá. No hay... Ya la llama se apagó. Pero vino José para la foto, por lo menos, ahí está. Este José nos hizo los honores, nos hizo los honores. Y José, where are you going to vacation? Dejalo que está haciendo el examen, no lo dejes. Sí, está tomando... Ahorita va a terminar toda la plataforma. Oh, sí. Just do it, don't worry. Do it. Forma de pe a pa. Mira, empezó la unidad 1 y ya va por la 4. Y por accidente se le conectó el Zoom y apareció. My God. El que dice que que el dinero no compra felicidad nunca se ganó $1,000 en diciembre. No, hombre. Esta vaina es como en la Universidad del Salvador, que comenzamos 20 y terminamos 4 o 3. No, vale, a veces uno. Me sentí triste cuando no pude poner el Zoom y que me voy a tener que quedar sin despedirme a mis amigos, hombre. Y no, así que en serio, no tenías problema en conectarte. La verdad, no sé qué pasaba, el internet no me dejaba pasar ahí, el Zoom, no sé qué me decía, algo en inglés que no entendí. Así es de que dije, bueno, mi modo, voy a dormir un rato mientras vienen mis hijos con mi esposa que andaba en el súper. Y ellos sí te lo pudieron arreglar sin problema. Acuérdate que los hipotes ahora comen bastante huevo y pescado y salen más... que uno. Y a nosotros muchas cervezas, ¿no? La cabeza. Ay, cabal, así es. Los hipotes de ahora salen bien inteligentes. Fíjate, claro, por supuesto. La misma tecnología los hace que ellos, como ya nacen con la tecnología. Es correcto. Destruyan bien rápido todas las habilidades. En cambio nosotros, como venimos de cero, entonces nos sentimos como un poquito temerosos de meternos. Prácticamente nosotros somos los analfabetas informáticos, ¿no? Porque hoy mis hijos me dan clases a mí en un montón de cosas. Totalmente. Así es. Bueno. Y saben cosas. Compartir eso. Sí. Porque hay tanta conversación. Dale, José, dale. También actualizados con todo, más que todos los videojuegos, ¿verdad? Y fíjense que mis hijos, algunas cosas las han aprendido en inglés ahí en los videojuegos, como allí todo es en inglés, algunos. Uh-huh. Y por medio de eso ha agarrado bastante experiencia también. Qué bueno. Amigos, solo quiero decirles antes de que se nos the time is off. Hoy fui a reponer mi DUI, hoy fui a reponer, a pagar $53 para la licencia. Me han dado un documento temporal, un papel, y me la van a renovar el 30 de diciembre. Y fui a sacar el documento para que mañana me den un teléfono usado en la empresa, porque no hay nuevos. Motorola G6. La constancia, imagínate, recuperado. Wow. Ustedes van a dar un Motorola G6, así me pasó a mí. Y me tocó ir como 3 veces a la PNC porque no me daban no me dieron una autorización y el policía dijo que al final me hizo el favor porque entendía de que la empresa
empresa no me quería ayudar porque tenía que darme una autorización de parte del representante. Y yo le dije, ya vine 3 veces, amigo, no puedo venir una 4ª vez, el tráfico está terrible, hoy es pago, ¿cómo hago? Y me dijo, le voy a ayudar, me dijo, si le voy a hacer el favor, porque de plano se ve que lo han dejado solo. ¿Cómo te va a costar este favor? Te dijo. Imagina, no hombre, Chely, de ahí me comenzó a hablar de artículos promocionales, ositos, llaves. No, hombre, yo dije, es tiempo de retirarme. Ya me ha pasado. Gracias a Dios no ha tocado el tema de dinero, de money, money. Oh, yeah. Así de que no estamos. El Salvador. Pero ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Espero que, aunque continuemos, no continuemos en diciembre, que sigan con sus estudios, que sigan practicando y viendo cómo hacen para ir mejorando el inglés. Hey, José, te felicito que te hayas conectado este día. me alegra. Una curiosidad, hijo, vamos a ver si todavía está. Así que pasen buena Navidad, si acaso no lo veo, porque yo no creo que arranquen las clases en diciembre. Yo creo que hasta en enero vamos a empezar de nuevo. Ah, de verdad, es probable eso, es probable. Sí, yo creo que por lo mismo de la vacación que agarran INSAFORP, no pueden haber clases si INSAFORP está de vacación y ellos agarran la mitad del mes. Y eso iba a preguntar, y entonces cómo quedamos en stand-by para ver si cabe la posibilidad de que seguimos o no seguimos. Ahí en el chat, ya, me imagino que ya mañana van a escribir inglés corporativo para, mire, gracias por y la próxima fecha y todo eso, ahí en el chat van a estar. Fue un gusto haberles atendido, bye bye. Sí. Hey, Isidro, te va a poner igual las corcholatas. Igual las corcholatas de Coca-Cola, gracias por participar. Gracias por participar, es correcto. Steve, muchísimas gracias por tus enseñanzas, por compartir con nosotros parte de tu conocimiento. Realmente nos quedamos a medio camino, pero todavía estamos vivos y podemos seguir adelante. Así mi es. Consejo a todos es no bajemos la guardia y tratemos en la medida de lo posible de aprender. Si otros pudieron, ¿por qué no nosotros? Tenemos que aprender también. Correcto. Es importante porque tenemos que estar preparados para lo que venga, ¿no? Yes. Dios me los bendiga, me los cuide. Igualmente, y me los guarde y les deseo a todos. Feliz Navidad, igualmente. Feliz año a todos. Bendiciones. Igual. También con tu familia. Bye, bye, my friend. Gracias, Steve, por la paciencia. Nos vemos, José René. Gracias. Cuídense. Felicidades. Julio, Steve. Okay. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Good night.